¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana con 4 minutos, comenzamos orden del día en un lunes importante por todo lo que va a pasar esta semana. Hay obviamente mucha expectativa por la sesión del próximo miércoles para ver qué es lo que pasa con el veto presidencial al incremento del presupuesto universitario y ver qué puede pasar también con reuniones del Ejecutivo, con gremios docentes, entre la jornada de hoy y mañana y la reunión clave del bloque PRO en el día martes. Comienzo saludando a mis compañeras. Primero ella, Débora de Urieta. ¿Cómo le va, de Urieta? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estaba mirando si todavía no se hizo la convocatoria a la sesión oficialmente. Claro, hay tres pedidos de sesión. Sí, pensé que estaba, como había tres, pensé que estaban convocados. Yo también, pero me iba a fijar hoy, me olvidé, me estaba chequeando. Todavía no se pidió oficialmente, pero hay tres pedidos de sesión. Los tres pedidos son para la misma hora y con el mismo tema, que es la ley que vetó el presidente Javier Milei, ley de financiamiento universitario, así que en las próximas horas se debería convocar, ¿no? Hoy le preguntaban, María, a periodistas, colegas tuyas muy serias, che, jugate, ¿van a blindarse o no se van a blindar el grupo del oficialismo, básicamente La Libertad Avanza y el PRO? Y esta colega decía, no, la verdad que hay que esperar, hay que contar. ¿Vos qué decís, María? No, ¿cómo estás, Pato? Sí, no, con colegas así de serias hay que creerles. No, esto es un poco la danza en torno a Mauricio Macri, que es lo que va a terminar definiendo. Venimos de un fin de semana en el cual el expresidente, una de cal y una de arena, sí, ¿no? Sí, eso no es un discurso donde vos decís, la camisa de María es negra, ¿viste? Y es negra, pero tiene un tono azulado, ¿viste? Tiene una cosa, ¿viste? Dale. No, tenemos que, de André, que la mano derecha de Mauricio Macri hace un par de días salió a recitar la fábula de Esopo hablando de la metáfora de la rana y del escorpión y que lo piden cruzar el lago y el escorpión lo termina picando y se hunde y se mueren los dos, en una alusión a que el PRO era la rana y el escorpión. No se entiende si era La Libertad Avanza, si era Santiago Caputo, Karina Milei, el propio Milei, pero un poco en el medio de las negociaciones que estaban habiendo para ver cuál iba a ser la bajada de línea de Macri frente a lo de las universidades, de Andrés sale a tuitear esto, mandando un mensaje. Y ayer, muy temprano a la mañana, o al menos muy temprano para mí, porque los domingos me levanto muy tarde, Mauricio Macri finalmente sale a tuitear opinando sobre el tema, pero si bien hace una postura pidiendo más transparencia para... Y que la universidad tiene que rendir cuenta de lo que pasa. Sí, y nada más que la universidad hace poco en la UBA, fundamentalmente. Pero no termina de sentar posición. Entonces, acá hay un juego de Mauricio Macri, que hoy también va a haber una reunión, porque va a haber reunión con gobernadores del PRO, legisladores, y va a ser un Zoom hoy a la mañana, de Macri que pareciera que está queriendo dar vía libre, o al menos no termina de cerrar la negociación que tiene con el presidente, pero tampoco quiere quedar como el responsable de que se caiga el veto, ¿no? Entonces hay un juego ahí de Macri que probablemente lo vaya a terminar estirando hasta el martes a la noche o el miércoles a la mañana. Bueno, a ver, estamos comunicados con un hombre de Unión por la Patria, el diputado Mirabella, hombre de la provincia de Santa Fe. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buen día. Ahí está el diputado Mirabella. A ver, diputado, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, se escucha. Ponemos voluntad y se escucha. Diputado, primera consulta. Usted es egresado de la UNL, del Litoral, Universidad de Rosario. ¿De dónde? ¿Alguna privada de la Mesopotamia? No, yo estudié la primaria y la secundaria en escuela pública, después estudié ingeniería en la Universidad Tecnológica, que no alcancé a recibirme, después me recibí de licenciado en comercialización en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en una sede que tiene acá en mi ciudad, en Rafaela, y después hice una maestría en la Universidad Tecnológica. Ahí está, bueno. Y consulta, ¿qué opinión tiene en lo personal de lo que puede pasar el miércoles, su postura y cómo está el bloque? ¿Hay unanimidad total o puede haber alguna escisión ahí? No, no lo sé si va a haber escisión o no. Entiendo que como esto se necesitan los dos tercios de los presentes, es muy probable que haya algún movimiento de parte del oficialismo, de La Libertad Avanza, para que algunos legisladores no vayan a la sesión.
si no consiguen que voten a favor del veto. Me parece que es eso. Yo tengo una postura muy clara que la he expresado públicamente cuando votamos la ley de financiamiento educativo. Me parece que, a ver, lo que expresaba y lo que expresa la ley es que esto se actualice de acuerdo al índice de precio al consumidor, tanto del año 23 y en el año 24 bimestralmente. Y lo que implica más de lo que estimó el gobierno es un 0,14 del producto. Y si, como bien dice el presidente, es necesario determinar si aplicamos una erogación de dónde salen los ingresos, bueno, hay varias cosas que podríamos fijarnos para aportar a esto que tiene que ver con la educación universitaria en este caso, ¿no? Porque cuando elegimos una baja de la alícuota de los impuestos de bienes personales, se dejó de recaudar el 0,44 del producto. Si los magistrados o funcionarios del Poder Judicial que ingresaron antes del 2017 pagarían impuesto a las ganancias, se recaudaría el 0,16 del producto. Ya está. Si los directores de empresas pagan IVA, se recaudaría el 0,29 del producto. O si de las 1.500 personas que tienen inmuebles rurales en el exterior pagarían bienes personales, se recaudaría el 0,48 del producto. Con lo cual, hay maneras y formas de encontrarle la solución. Pero me parece que hay una postura y una tozudez de parte del gobierno de querer, me parece a mí, de generar un problema donde no lo hay o generar una grieta donde no la hay. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Justamente planteaba esto de dónde podrían salir los fondos desde el gobierno. Justamente lo que dicen es que como la ley no contempla de dónde saldrían los fondos, va a ir a la justicia. ¿Qué opinión le merece ese planteo y si cree que podría prosperar esta jugada del oficialismo? Mira, yo en toda mi vida política fui de la postura de que los problemas políticos se arreglan en la política y no en la justicia. Me parece que la justicia ya tiene demasiados temas y problemas y cuestiones si nosotros queremos llevarle los problemas políticos a la justicia. Esto me parece, por un lado, no comparto, bueno, pero es una postura personal y jamás he ido a la justicia por este tipo de cosas o de interpretaciones de ley o de este tipo de situaciones. Pero bueno, el gobierno tiene derecho tanto a hacer el veto como lo hizo, quien está en su derecho a hacerlo, y nosotros tenemos el derecho de rechazar ese veto, y si quieren la justicia también tiene el derecho a hacerlo. ¿Qué sé yo? Me parece que las cuestiones se tienen que resolver de otra manera. En el presupuesto 2025 hay cuestiones delicadas que me parece que también ahí prima otra mirada u otro enfoque del gobierno. Porque primero, que lo que presupuestan para el año que viene es lo mismo que nosotros, es la misma cantidad de dinero que nosotros prevemos que se debería gastar este año. O sea, es lo que están previendo para el año que viene. Y segundo, hay algo más grande, suspenden la aplicación de leyes que exige un mínimo de un piso mínimo de erogaciones, como es, por ejemplo, suspender la ley 26.206, que establece un 6% del producto para educación, o la ley 27.614, que establece un 1% para ciencia y tecnología, o la de educación técnico-profesional, que establece un 0,2% de los ingresos corrientes, y suspende todo este tipo de cosas. A mí me parece, sinceramente, que si la educación nos parece cara, deberíamos probar con la ignorancia, a ver cuánto nos cuesta. Y diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Cafera te lo saluda. Mañana vienen funcionarios nacionales a empezar a debatir el presupuesto 2025. Quería preguntarle, dar un poco, más allá de la cuestión educativa que ya mencionaba, ¿qué objeciones le hace al texto del proyecto y con qué preguntas va a llegarle a los funcionarios? Si saben si hay posibilidades de que termine viniendo Caputo a exponer. Mira, más allá de las cuestiones macroeconómicas que plantea el proyecto en cuanto a Eh,
Tenemos un problema porque lo estamos escuchando con algún inconveniente. A ver, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con el diputado Mirabella, que estamos hablando con él, de la posición que tiene en torno al tema universitario, de las fuentes que según él había financiarse. Ahí estamos, y lo hemos recuperado, Roberto, dele, a ver. Ay, perdón, no sé dónde quedé porque fue una... Hace poquito, hace 10 segundos para atrás. Era la pregunta de María. ¿Cuál era la pregunta puntualmente? Definitiva, a mí yo estoy preocupado con lo que tiene el presupuesto, más allá de las cuestiones macro que yo decía, con lo que plantea para mi provincia y la provincia de Santa Fe. O sea, prácticamente no hay inversión nacional en Santa Fe. Todas las obras públicas están hoy paradas y por lo que veo para el presupuesto del año que viene van a seguir sin ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, me parece a mí que acá hay un nivel de asimetría en el gasto, porque la inversión de capital, o sea, la inversión real en obra, se plantea para la provincia de Santa Fe en, no me acuerdo si en 60 o 70 mil millones de pesos, y para Capital Federal en 600 mil millones de pesos. Entonces, digo, me parece que hay un nivel de asimetría, y nosotros en Santa Fe lo que aportamos es muchísimo más después de lo que viene. Sí. Entonces, esta es una discusión que no la tengo de ahora, la tengo desde hace bastantes años, por lo menos desde que estoy en el Congreso Nacional, y siempre el mismo debate, y la agudización de estas asimetrías se hace cada vez mayor. Diputado, una consulta, porque hasta acá el tema de las desregulaciones era como una abstracción, pero ahora, bueno, están los anuncios y te dicen, che, se desregula el transporte de media y larga distancia. Si querés, te compras una combi, la pones a trabajar y vas a Cañuelas o Ezeiza. También hay un problema, una discusión con el sector médico empresarial por el tema del precio de los medicamentos, y decís, importo. Digo, ¿eso puede tener un buen resultado? ¿Puede bajar costos? ¿Ve todos elementos positivos o hay riesgo por la falta de control del Estado, Mirabella? No, me parece que lo de fondo tiene que ver la discusión sobre cuál es el rol del Estado. Sí. El presidente, cuando vino al Congreso a traer el presupuesto, lo dejó muy en claro y lo repitió dos veces. Dijo, el Estado tiene que estar para las cuestiones macroeconómicas, o sea, el equilibrio fiscal, y a partir de acá vamos a tener crecimiento, y la para las relaciones internacionales y para la defensa. Que impere el imperio de la ley. Sí. La defensa y la defensa. Será el resto que se encargue el mercado y los gobiernos subnacionales. O sea, el resto es la salud, la educación, o sea, todo lo que uno se pueda imaginar, la ciencia y tecnología, las fallas del mercado, digo... Supongamos que alguien tiene una posición dominante en el mercado, no, es lo que lo arregla el mercado. Sí. Entonces, en Estados Unidos diría, no, pero acá hay una ley antimonopolio que precisamente no permite ese tipo de cosas. Para él, mi ley descrede todo este tipo de cosas. A mí algunas cosas me parecen interesantes. Esto del tema del transporte, había disputas y cartelizaciones y cuestiones que estaban judicializadas. Conozco un caso, porque estaba en la Cámara Federal de Rosario, de disputas interminables de empresas contra otras empresas porque monopolizaban determinado tipo de mercados. Así que a mí que haya algún tipo de medidas para que no aparezcan este tipo de cosas donde alguien quiera monopolizar producto de sus relaciones judiciales o sus relaciones políticas, me parece muy bien. Después, me parece que el Estado tiene que estar presente porque el mercado no se autorregula y la falla del mercado no hay otro que la corrija que son políticas públicas y las políticas del Estado. No conozco el caso de lo que me planteaba de los medicamentos. Está bien. Daría a informarme un poco más. Está Pero bien. Sí me parece que hay un montón de cosas que hizo el gobierno que estuvieron muy bien, por ejemplo, en desburocratizar un montón de temas que tienen que ver con el comercio exterior. Eso me parece correcto. El problema es que el gobierno hace alguna bien y 20 mal, ¿sí? Y por ahí se lleva todo por delante. Entonces es muy difícil por ahí tener una perspectiva. Yo no creo que las cosas sean todas malas o todas buenas en ningún gobierno, de ningún partido dentro de la democracia. ¿Sí? Todos tienen errores y aciertos, luces y sombras. Lo que pasa es que el presidente tiene un estilo violento, maleducado,
y donde se lleva permanentemente todo por delante. Entonces es muy difícil por ahí tener un grado de racionalidad en el tema. La última, y, María, sí, vamos, rápido. Diputado, lo llevo un segundo a temas electorales. Estamos un poco todos después de la sanción de la boleta única a papel viendo cómo va a terminar impactando en las elecciones del año que viene, pero también en el 27, a cada uno de las coaliciones políticas y los partidos. ¿Qué consecuencias cree usted que va a tener la implementación de la boleta única a papel a nivel nacional en los armados nacionales, y pero para el peronismo puntualmente? Creo que la boleta única en mi provincia se aplica desde el año 2011. Y lo que trajo fue mayor transparencia, mayor agilidad, mayor nivel de seguridad y confianza de los ciudadanos. No veo que traiga ninguna cuestión. Ahora, si creemos que la crisis de representación o la crisis de los partidos políticos es por la emisión del sufragio, bueno, estamos para el psicólogo, digamos, ¿no? Me parece que acá hay un debate de fondo que no tiene que ver de cómo se emite el sufragio. Me parece que este sistema de boleta única viene a mejorar la confianza en la emisión del sufragio del ciudadano. Otra cosa es la crisis que tenemos los partidos y la crisis de representación que tenemos los partidos políticos. Si Milei expresa algo, es el fracaso del sistema político argentino. Hemos fracasado, cometimos muchos errores. Por eso está Milei gobernando la Argentina, que no viene de ningún partido, nos ganó a todos. Al peronismo, al radicalismo, al PRO, nos ganó a todos. Entonces, digo, ahora, si le queremos echar la culpa a la emisión del sufragio, a cómo emitimos el sufragio, parece una ridiculez. Yo creo en la boleta única, me parece que es discutible, como todos los sistemas electorales son discutibles, me parece que para elección uninominal encaja perfecto. Cuando elijo una elección plurinominal, como por ejemplo una lista de diputados, y aparece solo el nombre y la carita del primero, es un poquito discutible también eso, pero no, yo lo veo que eso no va a interferir en el armado de las estrategias electorales. Ahí está, el diputado Roberto Mirabel, Unión por la Patria Santa Fe, hombre de Rafaela. Diputado, gracias, buen día y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, disculpen los errores técnicos. Acá no, está todo... Todo está solucionado y todo perdonado. Bueno, estamos en orden del día, 10 de la mañana con 21 minutos. Débora Durieta, ¿de qué hablamos, Débora Durieta? Bueno, como seguramente vamos a hablar todo el día de financiamiento universitario, traje un proyecto. Muy bien. Nada que ver. ¿Cuál es? Es un proyecto que impulsa Álvaro Martínez, diputado de La Libertad Avanza, que básicamente, entre otras cosas, busca prohibir el uso de celulares en las cárceles. Justo estaba el diputado Mirabella y pensaba, sí, en Santa Fe, en las cárceles exactamente vinculadas al narcotráfico, y cómo lo que te dicen es que justamente por aislar a los capos narcos viene bajando el delito en esa provincia. ¿Por qué? Porque justamente se usaban estos dispositivos para, desde las cárceles, claro, seguir manejando el delito, ¿no? Bueno, en principio esta ley de Álvaro Martínez plantea prohibir justamente el uso de telefonía móvil en los penales de servicio penitenciario federal. Algo que, si mal no recuerdo, quedó naturalizado desde que fue la pandemia, ¿no? Ah. Desde ese momento. Porque antes yo no sabía si estaba normalizado. No sé si un preso puede tener, bueno, su celular. Bueno, parece que sí. Entonces quieren dar marcha atrás con este, si querés, beneficio que tendrían los presos. Porque, ¿qué plantea el diputado? Que es un despropósito que quien esté privado de su libertad por haber infringido la ley, lo sigue haciendo desde el interior de un pabellón. Y también lo que plantea el mendocino es que es sabido que esos teléfonos suelen ser usados para alimentar el crimen organizado. El otro día Meli, sí, claro, me contaba que también hay influencers de las cárceles. Mirá vos, no sabía eso. ¿Viste? Hay todo un mundo ahí que no conocemos. Bueno, después también lo que plantea el diputado de La Libertad Avanza es el uso de uniformes identificatorios, que es lo que plantea que los presos, de acuerdo al grado de peligrosidad que tengan, es decir, si es leve, sí, media o alta, tengan un uniforme distintivo, ¿no? Un uniforme que, ¿sabés quién lo derogó, el uso del uniforme? Sí, Roberto Pettinato. Abuelo. En la década del 48-49, claro. Exacto. ¿Y el argumento cuál fue? Y el argumento que era, ya tenés demasiado castigo con estar preso. Sí. Si encima te tienen que señalar por tu uniforme a rayas, es como una doble condena. Porque tiene una tendencia cierta a deshumanización, claro, y que volvió a plantearse la discusión, porque en Santa Fe quieren hacer lo, sí, mismo. También, exactamente. Entonces, y hubo muchos reclamos de organismos de derechos humanos que decían, ya lo derogamos cuando en su momento lo hizo Pettinato, ahora volver a restablecerlo es una mano dura deshumanización.
organizante que no sabemos si efectivamente va a repercutir en poder tenerlos mejor vigilados. Sí, ahí estoy viendo eso, tus datos y tus colores. Creo que la idea en Santa Fe era de un uniforme color naranja. Uh-huh. Que era como muy restallante. Me suena, por eso, ¿sí? Bueno, justamente lo que se plantea en este proyecto de ley es que sea beige o marrón claro y que obviamente se prohíben colores que se puedan confundir con el personal de las cárceles, como azul, celeste, gris y negro. Y por último, otra cosa que plantea, que esto para mí es cada vez más polémico, es la aplicación del arancel único carcelario que deberán abonar las personas privadas de su libertad. Y que incluirá el costo de alimentos, de los servicios, ya sea de luz, gas y agua, de asistencia médica y también para pagar este mismo uniforme que decimos que deshumaniza. Ahí la verdad lo que no sé es porque también se elimina el pago que vos recibís, porque normalmente el preso condenado tiene que ir a trabajar y por ese trabajo recibe un emolumento muy bajo. Lo que no sé es si con eso vas a tener que pagar, porque la verdad, si no, vas a tener que conseguir nada más que preso con plata. Y el que no tiene, claro. O facilitarles que consigan trabajo, porque es muy difícil para los presos conseguir un trabajo. Es obviamente. En muy pocos casos lo mismo que estudiar a distancia, digamos, desde la cárcel. Pero bueno, esto es una iniciativa que impulsó el diputado. Habrá que ver si prospera o no, pero es un tema que este año se viene con todo lo que tiene que ver con la seguridad, así que hay diferentes iniciativas. Pero digo, eso a las dos les pregunto, ¿cuál es el tiempo político? Porque digo, tenemos todo el lío universitario ahora, pero después viene toda la discusión presupuestaria y nos quedan 2 meses, ¿no? Digo, ¿hay tiempo? Porque esta es una ley, no es de Patricia Bullrich, pero es en la línea. Exacto. Bullrich. ¿Hay tiempo para tratar estas cuestiones de acá hasta diciembre o noviembre? No creo que de acá a diciembre o noviembre, pero se puede tratar más adelante. Siempre sabemos que cuando se presenta un proyecto muchas veces también es para sentar una postura frente a un tema, pero también estaba pensando mientras entrevistábamos a Mirabella, acordate que la oposición también quiere voltear otro DNU, que es el que facilita el canje de deuda que no tenga que pasar por el Congreso. Esa es otra discusión que se viene cuando dejemos hablar a la universidad. Totalmente. Así que no solo vamos a tener presupuesto de acá a fin de año, ¿no? Y decime, por sí o por no íbamos a la pausa, me levanté un poco ansioso, pero ¿este gobierno va a llamar extraordinarias este año o no? Bueno. Un poco ansioso. Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? No, sí o sí, la discusión del presupuesto diciembre se va a terminar extendiendo. Claro, En noviembre no va a terminar de votarse el presupuesto, así que ya está, marcate, si te quedas de vacaciones, diciembre hay que estar acá, porque vamos a seguir sesionando seguramente. Ahora, enero y febrero, ya sé, ¿viste sí o no? Pero te tengo toda una explicación. Depende un poco de cómo esté la dinámica electoral ya para entonces. Claro. El gobierno quiere cerrarlo todo un poco este año y ya el que viene algunas prioridades y evitar tener esta dinámica que estás teniendo hasta ahora. Ahora, también es cierto que el gobierno ha tenido una costumbre que es presentar muchos proyectos de ley, totalmente, hacer ruido adentro del Congreso mientras estaba dando otras discusiones. Totalmente. Por ahí esa dinámica se sigue sosteniendo. Sí. O lo que era la dinámica del gobierno de Alberto y de Cristina, que era te tiraban 20 nombres para las extraordinarias y después no terminaban. No había ni extraordinaria. Ni sesión había. Pero bueno, ojo que acá el discurso fue durante enero, hay que trabajar, el país está en una situación delicada y empezaron en enero. Pausa, estamos en orden del día, estamos con Débora Durieta, estamos con María Caferata, la pausa, ya venimos. Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Bueno, 11 de la mañana con 33 minutos, pensando en la sesión
que todavía no está oficializada, contaba Débora, del próximo miércoles. Digo, me parece que además de lo que va a pasar con el PRO, un par de consultas a mis compañeras. Primero, la Coneja Baldassi no va a acompañar el voto del resto del bloque, tampoco lo va a hacer Álvaro González. Hay algunos otros casos, yo hablé con diputadas y diputados que, la verdad, ellos me plantearon rápido que van a utilizar muchos la opción de decir, che, yo en todo caso me levanto y me voy o no vengo. Y lo otro, ¿cuántas Pamelas Caletis hay entre los provinciales? Digo, ¿no? Sí. Consultas, a ver. ¿Querés? Vamos a la segunda pregunta primero. Las Pamelas Caletis. Porque Alberto Arrúa, que es misionero de Innovación Federal, salió hoy a dar declaraciones públicas diciendo que va a votar a favor de la ley. Es el primero de los misioneros que responden al gobernador Passalacqua anticipando que él va. Él lo que dice es, todavía nos debemos juntar con el gobernador y no me puedo pronunciar respecto al resto de los diputados que integran el bloque, pero yo creo que hay que insistir con la ley. Él entonces, en su momento estaba entre los 87 héroes, ¿no? No, era compañero de la ley. Está bien, está bien. Los 87 héroes, cuando fue el asado por lo de jubilaciones e innovación, había hecho una mezcla de abstenerse y ausentarse puntualmente. Entonces, a ver, Innovación Federal es bloque clave. Más allá de lo pase con el PRO, la oposición necesita o que sea un juego de ausencias y de presencias. Pamela Caletti y te dicen que algunos otros salteños podrían terminar acompañando la ley. Los tres salteños en total. Entonces, todos los salteños a favor. Río Negro. Cuando vos decís acompañe la ley, es votar en contra del Ejecutivo. Exacto. Claro, es votar a favor de la insistencia de la ley. Agustín Domingo te dicen que todavía está analizando, podría ausentarse. Responde Alberto Bertignec. Hay que ver qué pasa. Alberto Bertignec presionó muy fuertemente para que la boleta única de papel se sacara el tilde de arrastre, ¿no? De la boleta. El gobierno se lo terminó concediendo, así que hay que ver cómo se termina resolviendo. Pero tenía el tema de las Petronas también, que después se pinchó Petronas. Sí, sí, claro. Pero el financiamiento. Estuvo. El gesto estuvo. Claro. Los dólares no parece ser que van a llegar. Pero bueno, lo vamos a ver. Y los misioneros, que a mí me decían que eran dentro de la oposición, los que estaban más en duda, ahí tienen que terminar de resolverse las cosas con Rovira en el marco del presupuesto del 2025, pero estaban en duda y ya tenés uno que dice que va a sostener. Están todos viendo qué es lo que va a hacer el PRO, la realidad es esa. A ver, acá juega mucho qué es lo que terminan haciendo y si efectivamente dan libertad de acción, porque si dan libertad de acción, vos mencionabas, hay varios adentro del PRO que quieren ausentarse o no quieren votar en contra de la insistencia de la ley. Si Macri no termina pudiendo aglutinar una sola postura y en la reunión de bloque de mañana, cuando se vote, terminan haciendo voces muy disidentes, es probable que se empiece a difuminar un poco. ¿Y el voto libertario va a estar a favor del veto del presidente? ¿El voto Unión por la Patria va a estar en contra del veto del presidente? ¿El PRO mira lo que harían sus votantes de Urieta? Yo creo que algo que no contamos antes es que también Mauricio Macri se reunió con Santiago Caputo el jueves en una reunión secreta y demás. Yo creo que a esta altura, más que mirar qué hace el resto, está mirando qué hace el gobierno con ellos, por un lado. Claro. Pero por otro lado también están como entre la espada y la pared, porque si ellos acompañan el veto del presidente, pagan el costo político de otra vez vetar una medida tan sensible como fue lo de jubilaciones. Sí. El tema es que si no acompañan al gobierno, se viene a la cabeza de todos los analistas políticos el tema de la gobernabilidad. A menos de un año de gobierno, el presidente no tendría el tercio garantizado, que te sirve para blindar vetos, pero también el día de mañana para frenar un juicio político. Claro. Entonces hay que ver qué consecuencias trae en los mercados, en el FMI y en las inversiones, lo que fuere, que el presidente se quede totalmente sin un tercio. Entonces ahí está el temor del PRO de quedar como, no que le ponen un palo en la rueda del gobierno, sino algo mucho más complejo. Yo hablé con Agos Carreño el sábado. Digo, en el encuentro federal, como que no hay fisuras ahí, ¿no? ¿Apoyan todos o no puede haber alguno que no? Hay ojos que hay un. Por eso pregunto. Hay diputados que responden a los gobernadores del PRO. Claro. Que hoy iba a haber una reunión entre los diputados, las autoridades del bloque, intendentes y gobernadores del PRO, que fue pedida por Mauricio Macri. Ahí van a ver qué postura hay y después hay que ver mañana. Sí. O sea, esto es
una seguidilla de reuniones para ver qué hace. Totalmente, hacen. Porque además hay una cuestión que tiene que ver con el debate, el enfrentamiento de García con Giacobitti, de Álvarez con Giacobitti, los cuestionamientos sobre la falta de auditorías, que si querés ponen una mancha sobre algunas cuestiones de la UBA. Bueno, pero vos tenés otras universidades muy importantes, la de Rosario, la del Litoral, la de Córdoba, donde la verdad que el prestigio es superior o igual al de la UED, casi no hay diferencias. Y el problema para muchos diputados o diputadas pro que muchas veces están dando clase ahí. Bueno. Es muy complicado. Porque esto no es la UBA, son las universidades nacionales. Por eso, vos estás mí, dando clase ahí y vas a votar acá a favor del veto. Por eso para es mí raro. Macri abrió el paraguas, claro, y tuiteó y hizo mucho hincapié en la UBA. Y siempre Macri se mostró en contra de Giacobitti, en contra de las universidades del conurbano, si querés. Por eso, si el PRO el miércoles llegara a acompañar la ley, él ya abrió el paraguas, planteó lo de que hay que auditar, que de hecho la ley establece que la AGN tiene que auditar, pero de alguna manera se despegó ya de Giacobitti, eso, depende de lo que pase. Ustedes que son muy puntillosas, ese es un trabajo, debe haber de los, ¿cuántos son diputados del PRO? ¿36, 37? Sí. Debe haber 10 o 12 que son docentes en, bueno, Sabrina Ahmechet, que se ausentó. Exactamente, Finocchiaro, que hoy por hoy es el principal referente educativo dentro del PRO, y Germana, que es el receptor también de los reclamos que está Germana, viendo. Germana Figueroa Casas también es docente. Y seguís buscando y vas a encontrar más casos. Fernando Iglesias creo que fue también docente, hay varios docentes. Bueno, y algo que planteaba Finocchiaro, sacábamos el otro día en la radio justamente a Germana, y ella planteaba, pues, uno dice, bueno, pero pará, votaste a favor en contra de la ley, ahora votás a favor siendo el PRO, y ella planteaba un par de argumentos que también podrían esbozar los diputados el día de la sesión. Uno es, cuando votamos esta ley, no conocíamos el impacto fiscal. Es ahora, mucho, claro, más bajo de, claro, lo que se esperaba. Eso por un lado. Y por otro lado, esperábamos a que el gobierno y los gremios se sentaran, negociaran. No ocurrió. Y después hay que ver también qué es lo que le ofrece el gobierno a los gremios. Capaz el impacto fiscal es prácticamente el mismo, entonces están peleando por la nada misma. Y por otro lado, otra cosa que planteaba Germana es que el gobierno todo el tiempo habla del presupuesto del año que viene, los fondos, pero lo que se está pidiendo acá es que se recompongan los salarios, claro, de viejo, este año. Ahora, vos tocaste un tema hipersensible, digo, la discusión por el presupuesto del 2025 es muy grosa también, ¿no? En el tema educativo. Bueno, es lo que decía recién Mirabella. Claro, lo que te están proponiendo es exactamente la mitad de claro, sí, de lo que vos necesitás. Es un tema muy complicado. Y que da mayor peso a los argumentos opositores. Es, a ver, nos estamos peleando por el presupuesto de 2024, nos dicen que lo resolvemos en el presupuesto de 2025, y que cuando nos dicen que lo resolvemos en el presupuesto de 2025, encima nos están dando la mitad de lo que está, claro, pidiendo el CIN. Claro. Entonces, se nota y hay como una perspectiva a largo plazo de que el tema no se va a resolver. ¿Y qué es lo que te dicen los sindicatos? Esto lo hemos hablado otras veces. Acá, si se llega a blindar el veto, los sindicatos van a impulsar un plan de lucha que puede durar muchísimo, a menos que haya, sí, una propuesta alternativa del 6,8% que se ofreció la semana pasada y que está muy lejos de lo que están pidiendo los sindicatos. Y esto se lo ha dicho Finocchiaro, sí, el propio gobierno nacional, se lo dicen dirigentes del PRO que tienen cierta cadera a la hora de negociar con los sindicatos y que conocen el mundo educativo. Esto no es como los jubilados que, claro, vos no, claro, vetás y se van todos a su casa. Totalmente. Esto recién empieza, claro, y muchísimo eso más las universidades. Se lo dijo el PRO en la reunión del lunes pasado, entre, sí, paréntesis. Sí, se lo dijo Finocchiaro a Hoy hay reunión otra vez. Eso te iba a decir. A las 4 de la tarde, Casa, sí, Rosada, el ministerio de Sandra Petovelo recibe a los referentes gremiales. Es una reunión técnica. Ahora, para seguir acercando posiciones en base a eso, no es una reunión paritaria. Es muy interesante eso, dirían los sociólogos, el punto de clivaje, lo que decís vos. Porque la verdad que, ¿qué te decían del gobierno el viernes? ¿Viste? Anunciamos el veto. Mirá, para abajo el riesgo país y el dólar también para abajo. ¿Eso sabes por qué es? Están premiando el respeto sacrosanto por el equilibrio fiscal. Vos decís, bueno, a lo mejor. Ahora, el veto también y el riesgo de que la oposición consiga los dos tercios es el riesgo político de cómo te miran, porque obviamente tenés mucha fragilidad parlamentaria. Ese es el tema. La verdad que no sé con cuál te quedás, ¿no? Sí, porque me aplaudan por el veto o con la fragilidad por parlamentaria. Por el 0,14% en, claro, el corto plazo, que por todas las consecuencias que y ahí después te vendría el anuncio, que no fue poco ayuda para ellos, de la Cunza, ¿no? Del ex ministro, uh-huh, de Macri. Y otra cosa es cómo se para el bloque PRO de acá en adelante.
importante, porque sí, claro, no nos olvidemos que el propio gobierno lo trata como aliado incondicional. Si ahora, porque esto también se define cuál va a ser el rol del PRO de cara al año que viene en las elecciones. Sí, donde ya están discutiendo candidaturas. Por eso, claro. Entonces, si el PRO dice, ¿sabes qué? Armo rancho aparte, esto también te empieza a complicar de acá al año que viene todo el Congreso, ¿no? Sí, ahí es una paritaria que tiene Macri y Milei hace mucho tiempo, que lo que te dicen algunos dirigentes del gobierno es muy temprano ya para posicionarse duros, para negociar un cierre de listas que falta mucho para el año que viene. A Macri lo que le están recriminando es que está pidiendo demasiado, que pide lugares para algunos de los dirigentes más cercanos, que pide una... Pero fundamentalmente, Macri está enojado. Macri está enojado en un tema personal. Sí, En los últimos días dejó trascender en varios medios que lo invitan a comer milanesas, pero después no le dan nada. Hay un enojo puntual de contra Santiago Caputo y Karina Milei, que dicen que es los que lo están limando internamente, que no lo están incluyendo en las mesas de negociación. Y a medida que al propio Macri no lo están incluyendo en la mesa de toma de decisiones, a la que sí están incluyendo es a Patricia Bullrich. Claro, exactamente. Y ahí la decisión de la legislatura bonaerense. Sí, que terminaron juntándose un sector del PRO bullrichista con la Libertad de Avanzar, armando solamente un mismo interbloque, fue una afrenta personal dirigida contra Totalmente. Mauricio Macri. Ahí es cuando sale el tuit de Andrés sobre el escorpión y la rana, y que había sido muy cercano cuando se había juntado Macri con Caputo. Entonces, ahí se juegan muchas cosas. Yo te tuviera que apostar, parece ser que... Ay, ella apuesta, yo no. A ver. Vos todavía no estás. No podés porque vos sos menor de 18. No, los dirigentes, a ver, están, sí. Vos hablás con... Hay tantas voces en contra del proyecto de los dirigentes, y que a medida que pasa el tiempo, porque también este es el factor, mientras Mati no baje línea, va a ser cada vez más difícil ordenar a los que no quieren votar la ley y se sienten incómodos. Que tiene una tendencia a dar libertad de acción. No sé qué piensan ustedes. No, y es buenísimo. Tenés que ir a tus placas, pero es buenísimo porque el dilema de Macri también es, a ver, si hago determinadas cosas se enojan mis votantes y si hago otra determinada cosa se me enoja Milei. Porque yo creo, la verdad, que el votante, me parece a mí que parte del votante del PRO está de acuerdo con el veto de Milei, me parece. No sé. Pero para Macri es un riesgo. Totalmente. Si no acompaño. Pero es que si vos hablás... Macri quiere hacer enojar a Milei, por eso está haciendo todo esto. Claro, pero por algo se acerca a Milei, por los votantes. Que su voto, claro, yo lo que no sé es si los votantes quieren que lo haga enojar a Milei, parte de los votantes, bueno. ¿Qué es lo que dicen el gobierno? Está perfecto. Claro. Ustedes tienen los votos en el Congreso, tienen el número en el Congreso, nosotros tenemos los el votos número en la, gente. En la opinión pública. Claro, el tema es que también falta mucho para las elecciones del año que viene, entonces también es muy arriesgado hoy jugar a eso. Bueno. Me dice Belén que nos apuremos, tiene razón, quedan 15 minutos para el mediodía. Esto es Orden del Día, diga Caferata de qué hablamos. A ver, modifica la ley 26.122. ¿Cuál es la ley 26.122? Lo mencionaba recién la compañera de horas. Sí. Viene otro debate en paralelo a lo que está pasando con el presupuesto, a lo que está pasando con Aerolíneas y a lo que está pasando con las universidades. Sí. Que es casi estructural de la dinámica que tiene el Congreso con el Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que ver con los DNUs? Acá hay una discusión puntual de la oposición que siempre está intentando juntar mayorías para voltearle DNUs al gobierno. Un gobierno que ha legislado bastante vía DNU. El más claro es el DNU 70-2023, que se emitió a poco de comenzar el gobierno y que tiene decenas de artículos, que modifica un montón de leyes, elimina un montón de leyes, y que el peronismo, por ejemplo, está buscando eliminarlo y derogarlo hace mucho tiempo. Después de que sale lo que mencionaba Débora del DNU de canje de deuda, que es un DNU que lo que hace es el 846, permite hacer un canje de deuda de que se vence en el 2025 sin necesidad de que sea más beneficioso y sin necesidad de que pase por el Congreso. Esto que generó... críticas en toda la oposición, no solamente en el peronismo, vuelve a abrir la puerta de qué hacemos con los DNU. Porque si nosotros, mientras nos estamos peleando y corriendo detrás de cada uno de los decretos, el gobierno sigue emitiendo más y siempre estamos corriendo atrás, y se nota que esta va a ser una dinámica propia del gobierno de Javier Milei. Y ahora se está abriendo una puerta de modificar la ley que se sancionó en el 2006 sobre cómo se regulan los DNUs. Esto había sido un pedido del radicalismo, de Encuentro Federal. Yo traje un proyecto de Oscar Agus Carreño. De Encuentro Federal cordobés, presidente del PRO en Córdoba. Que te explica, y está en otro bloque, te explica más o menos lo que es la interna del PRO en esa provincia. Sí, ¿no? Y aparte,
Y bueno, y sabemos que es uno de los principales, es la mano derecha de Pichetto en el bloque. Totalmente. Y quien se encarga un poco de encarar las negociaciones. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Hay un sector de la oposición, y acá te meto Encuentro Federal, te meto la Coalición Cívica, un sector del radicalismo y del peronismo, que quiere rechazar el DNU de canje de deuda. Se está buscando hacer eso. Ahora, lo que te dicen es, no es suficiente con voltear el DNU de canje de deuda, lo que tenemos que hacer es quitarle la posibilidad a Javier Milei de que pueda legislar vía decreto. Y acá lo que se plantearon fueron varios proyectos de ley que buscan evitar que los decretos puedan seguir corriendo si el Congreso no los termina rechazando, que es uno de los problemas que siempre hubo respecto a los DNU desde que se legisló en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que hace es modificar la ley 26.122, que regula el artículo 99 de la Constitución, que es la que se refiere a las facultades del Poder Ejecutivo, entre ellas emitir decretos de necesidad y urgencia. Y lo que propone son dos cosas. Por un lado, agiliza los tiempos, y después ahora los vamos a repasar, pero al mismo tiempo abre la posibilidad a modificar los DNUs. Esto no existe hoy en día, un decreto se rechaza o se acepta en su totalidad, pero una vez que aparece el megadecreto 70 que legisla, pero que refiere a un montón de áreas distintas, un sector de la oposición más amigable dice, algunas cosas las queremos, otras no las queremos. Nos gustaría rechazar algunas partes del decreto y otras no. Y con la ley vigente no se puede. El peronismo no quiere saber nada de esto, anticipo. Pero es el reclamo, siempre pensando en el DNU 70. María, yo no sabía, pero lo estuve viendo este fin de semana. Uno de los temas que más hablaron Milei y Bukele eran sugerencias de Bukele y de cómo manejarse. Bukele también llegó al poder con un grupo parlamentario escasísimo. ¿Cómo hizo Bukele para manejarse con un puñado de diputados y senadores? Explicaciones para Milei. Si la habrán cerrado o no, no sé, pero fue uno de los temas que más hablaron. Ahora tiene la mega mayoría. Exactamente. Sí, bueno, Bukele termina siendo electo con más de cuántos por ciento de los votos. Totalmente, ¿sí? Claro. Bueno, que es parte de la estrategia de Milei. Sí, mejorar sustancialmente esto en agosto del año que viene. El oficialismo apuesta a llenar el Congreso. A mí no me dan los números, pero apuesta a llenar totalmente, el Congreso. Totalmente, sí, sí. Por eso digo, pero dice que fue un tema que más hablaron con Bukele. A ver, ¿qué es lo que propone la reforma de la ley de DNU? Primero, amplía los integrantes de la bicameral de trámites legislativos. Hoy en día son 8 y 8 y ahora van a serían 12 diputados y 12 senadores y siempre respetando la proporción de las fuerzas políticas. Ahí la idea es que haya presencia de otras fuerzas minoritarias y no solamente los bloques más grandes, que fue una discusión que se dio en su momento. Sostiene que tiene 2 días para conformarse desde que el presidente recibe la propuesta de parte de la oposición o cualquier sector oficialista, la propia bicameral, y tiene 10 días para emitir dictamen. Esto ya se aplicaba. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones? Las cosas que cambian en realidad respecto a la situación actual. Es imposible... una aclaración. Acá también lo que hace Agos Carreño es precisar cuándo se puede emitir un dictamen de mayoría respecto a un DNU, ¿no? Que es lo que ya sostiene el artículo de la Constitución. Eso, a ver, es muy técnico, pero dale, a ver. Sí, no es tan técnico. Sí. A ver, lo que te dice es imposible que una ley, que dicta una ley mediante trámite ordinario. Es decir, vos, si emitiste este DNU, es porque no podías legislar en condiciones normales, básicamente. Se tiene que poder chequear eso, un tic. No tiene que estar regulando el DNU en materia penal, tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos. Otro tic que tiene que estar. No busca cambiar permanentemente una ley, sino resolver una situación coyuntural con el objeto de paliar un estado de cosas determinado. Esto tiene nombre y apellido y es Javier Milei y está dialogando con un gobierno que está legislando mucho decreto, como que no hay, no es confuso en ese sentido. Ahora sí, vamos a cómo mejora los tiempos y vamos a la próxima placa. Se puede dictaminar sobre la modificación del DNU, es decir, se puede en la comisión bicameral modificar el decreto que emitió el Ejecutivo, es decir, pueden abrirlo, algo que hasta ahora no estaba. Y esto es importante, las cámaras deben pronunciarse por la aprobación, la modificación o el rechazo del DNU en 60 días. Acá, te da un plazo. Acá, claro, acá no hay plazo, sí, sí. Acá no hay plazo, acá pueden estar... Sí. La bicameral todavía está tratando DNU del gobierno de Mauricio 2021, Macri. Del año 2021, 2022, sí, sí, sí. No, antes incluso, del gobierno de Macri. A ver, otra modificación, y esto también es importante. El rechazo de una cámara implica su derogación. Es decir, no es como ahora que... para rechazar un DNU se tiene que rechazar en ambas cámaras. Ahora lo iguala como cualquier otro tipo de ley. Si el Congreso rechaza el DNU, una sola cámara, ya está. Se cae el DNU, que fue una discusión que hubo, que está habiendo muy fuertemente ahora.
Y otra cosa, de vencer los plazos estos 60 días que te decía, caduca la vigencia del DNU resultando en nulo de nulidad absoluta. De vuelta, o sea, fuerza al Congreso a aprobar o rechazar el decreto porque de otra manera, si se vence el plazo después de 60 días, el DNU se cae. Es abrir la puerta, es otro tipo de DNU claro. A partir de ahora, ¿no? Las facultades que tiene el Ejecutivo a raíz con esta ley van a ser muy distintas y todos los decretos van a tener que pasar por el Congreso. Y limitaría mucho las posibilidades del Ejecutivo para totalmente. Es que en algún momento, y vamos enseguida con Débora Durieta, en algún momento el DNU no se lo imaginaba para los tiempos donde no funcionaba el Congreso, uh-huh. para enero y febrero, y para alguna cuestión muy fundamental, o en materia económica, en materia de política exterior, era para alguna coyuntura. Después, obviamente, el manejo fue otro. Lo que te dice en Unión por la Patria son dos cosas. Por un lado, que cuando la Constitución Nacional creó este instrumento, en el país había un bipartidismo. Claro. Y segundo, cuando se sancionó en el gobierno de Néstor Kirchner, impulsado por Cristina Kirchner, el gobierno tenía mayoría, tenía la capacidad de construir esa mayoría. Nadie imaginaba en el año 2006 obviamente, el escenario esto. Actual, pero sí contempla enero y febrero, por eso la comisión de DNU es permanente. Es la única comisión que trabaja todo el año. El tema es que eso no quiere decir que se reúna cuando se impulsa un DNU. De Urieta, últimos 30 segundos para usted, que empezó la mañana preocupada porque no había convocatoria oficial para la sesión del miércoles. ¿Qué lo pasa? Pedís, lo tenés. Dale. Habemos pedido de sesión. Sí. Para el miércoles a las 11, acordate que había tres pedidos de sesión. Uno de la UCR, otro encuentro federal en el MPN, la coalición cívica, y el tercero, Unión por la Patria. Bueno, se hicieron realidad el miércoles a las 11, tenemos sesión. Y la pregunta es si el gobierno se podrá o no blindar, eso esa no te la el miércoles. Esa bueno. No te la he puesto. Débora Durieta, muchísimas gracias. María Caferata, nada más, que le queda pendiente. Bueno, también dijo que quedó en el tiempo, pero prestad atención porque mañana arranca el debate del presupuesto. Sí, claro. La presencia de Quirno y de Guberman, los dos funcionarios nacionales más importantes que van a reemplazarlo a Caputo, un poco en exponer respecto al presupuesto. Quirno, responsable de la declaración económica financiera del fin de semana, diciendo que la plata para pagar el 2025 estaba. Uh-huh. Así que bueno, nos tenemos que ir enseguida a la continuidad de DTV, nada más. Gracias, buenos días. Yes.